porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Bueno, ya estamos de vuelta en Ciudad U, se nos pasa volando el programa, espero que ustedes también con nosotros estén acompañándonos sobre mesa, presiesta, lo que quieras, y participando del sorteo. Quédense prendidos siempre, @CiudadU, porque ya mencionamos ganador o ganadora. A ver quién se lleva el premio. Rebe Joan, a los 15, con mi primer novio. Listo, Rebe, podés revivir el primer beso o el último, todo lo que vos quieras, y aprovechar y compartir ese box de macarrons. Me quedo con Juli y Miguel, que están también esperando para terminar esa receta. Aquí estamos con una amiga ya de Ciudad, Juli. ¿Cómo estás? Juli, no vas a zafar. ¿De qué? Juli, primer beso. No. Primer beso de Julia Fratari. ¿Hay registro? No sé. ¿Te acordás? ¿Tiene que ser piquito? No, no, lo que vos te acuerdes. ¿Y qué sé yo? ¿Cuál no, te acordás? Sé, me acuerdo de viaje de estudio sexto grado. Ah, pa, claro, eso pasaba. Sí, pero piquito. Piquito, en un boliche, la salidita de la noche, ¿no? Sí, algo así. Eso ocurría mucho en el viaje de egresado. Sí, después, ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí, nos pasamos otro tema, vamos a tener quilombo. Vamos con el alfajor del momento, Juli. Ya hicimos bien, las tapas. Hicimos las tapas que relleno. Tienen sal marina, sí, acordate. Sí, yo me muero por probar esto. O sal gruesa. Bueno, y tiene varias cosas este alfajor distintas. Sí. Mira, tiene un aro de dulce de leche, repostero, por supuesto, porque si no... Un aro, así. Se va a caer todo. Un aro. Un aro. Y en el centro, un relleno que estaba también en la receta, que tiene leche condensada, ajá, chocolate blanco, wow, y dulce de leche. Una bomba, ¿no? Una bomba. Entonces, y esto va en el eso centro. Tiene, primero chocolate y ahora otro relleno, porque tiene chocolate, leche condensada y dulce de leche. Claro. ¿Por qué no, primero chocolate? Ahí, no, ahí se ve perfecto en cámara. Mirá, qué lindo que se ve. ¿Eh? Ahí va. La tapa, yo sugiero armarla al revés. ¿Viste que la tapita siempre se le hace como la sí, pancita? Al revés va a quedar más prolijo. Ah, hay una cuestión de prolijidad. Tapo. Ahí. Bien. Y luego lo vamos a pasar por... A baño María, derretía acá yo un poco de chocolate. Cover, sí, yo creo lo mismo. Voy a tener se que me armar amargo. Uno, vas a tener que armar uno, sí, por supuesto. Y si acá no, tenés tus tapas. Puedo, ah, muy bien. Bueno, acá está. Mientras la Juli va... Eso yo voy a hacer. Hazlo, haz tu magia, te me diría dijeron que antes de, sí, de bañarlos, lo llevemos al heladero un rato. Hoy, ahora no lo vamos a hacer, pero mirá, lo sumergimos, sí, Tuki. Ah, lo sumergís directamente. Directamente. Nada, andás chorreando por ahí no, cosas. No, no, no. Ahí, ah, vuelta, mirá vuelta. Vos. Lo saco. Esto con lo que tengas en tu casa. Sí, ¿qué chocolate le pones? Ese que podemos calentar, ese que compramos ahí. Sí, el de moldeo que no ese hace falta, digamos, templarlo. Ese te iba a decir, justamente. Me sale la palabra, templarlo. Mira, si quieres hacerlo igual de lo de la marca, el secreto es un secador de pelo. ¿En serio? Sí. ¿Viste que arriba tienen, sí, como eso rarito que decís, sí, ¿qué hicieron? ¿Cómo se hicieron? Con bueno, el secador de pelo. Uy. Me y ahí va. Ah, muy bien. Bueno, yo preparo lo uno. Lo dejo secar. ¿Puede ser que prepare uno? Dale. Señor director, me va a ayudar a usted a ver si esto me sale por acá. Me dijiste un aro. Un aro. Doble vuelta el arito, ¿no? Sí, mejor. Así queda bien altito. Ese, mira. Impecable. Ahora vamos con el relleno. Este que tenía, decime. Chocolate blanco, sí, derretido, leche condensada, uh-huh, 100 centímetros cúbicos y... dulce de leche, repostero. Mira, ahí me salió, me quedó un poco... No importa. Ahí va. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué nota me pondría si estuviéramos aquí en la academia, sí, de Juli Fratari? Así. ¿Un 7? Un 7, bueno. Bueno. Mira lo que dejé ahí. No pasa nada, porque acordate que va... Ah, pará, ¿se puede salvar esto? Se puede salvar, ahí va. Ya tenemos, y eso tenemos al el chocolate. Blooper del año, señoras y señores. Va. Y ahora al chocolate. Lo lanzás nomás. Al chocolate. Lo que vuelta, está bueno de mi problema es que lo podés partir a la mitad ahora. Claro. Y lo podés compartir. Ya viene partido. Claro. Viene marcado. Y ahora lo hacemos como el emprolijamiento, ¿no? Sí, si no lo querés hacer, no pasa nada. Como quieras. Ahí va. Listo. Te dejo ahí. ¡Perfecto! Oh, ¡vamos! ¡Gracias, público! Lo que yo quiero es que lo pruebes. Que venga Coti, vamos, Coti, vamos a probar Coti, ahora. De lo bueno, claro. Acá tenés para cortar, bueno, probar. ¿Cuál es el Insta de Mac and Cookies? ¡Felicitaciones! No, no, ¡qué bárbaro! Por favor. ¡Ah, se va! Bueno, pero es justo para claro, mira, claro, no se ve nada. Bueno, sí, Juli, repasemos el Insta. Max, @MacandCookies. Ahí lo estamos viendo, lo tienen en pantalla. Pueden recorrerlo, pedir. ¿Tienen el contacto de WhatsApp para ir directamente a pedidos? Hay una web también. Bien. Y el contacto de WhatsApp lo tienen ahí, el link.
cliquean ahí y qué hermoso que quedó eso. Yo estuve viendo ese tres cosas que no sabías de mí. Sí. Ah, muy lindo. Me gustó, bueno, ¿eh? Me gustó. ¿Te gustó? Sí, bueno, claro. Muy bien, ¿la sabías? No, no la bueno, sabía. Estamos conociendo perfecto, a Juli. Entonces. La conocemos a Juli, pero ahora la conocemos más en detalle. Bueno, tienen que probarlos porque son riquísimos todos los productos que hay ahí. Nosotros hemos ido probando de a poquito, cantidad de veces que te invitamos, fuimos probando y todo es Juli, riquísimo. Y viste que este alfajor del que hablamos sí. antes no se consigue. Estábamos viendo que en una famosa plataforma de comercio electrónico estaban vendiendo algo así entre 4.000, 5.000 pesos cada alfajor. Cada uno. Es que no se consigue. Vos vas a esa casa que los hace Mar del Plata y ahí cola de gente con una caja. Bueno, yo te puedo decir que los haces en tu casa. ¿Y si te los compro vos? Y me los compras a mí, por supuesto, también. Esa. Y te prometo que no van a costar eso. Bueno, qué bueno. ¿Vos vas a partir? No, sé. Dale, a ver, sí. El alfajor, solo uno así, crack. A la mitad, no, cuartitos. Cuartitos para que probemos todos. Claro, no, el cuartito así, como si fuera una... ¿Ves? ¿Vos ahí sos de comerte todo el Mostremos. Alfajor o compartís mitad de No, mitad? Yo con alfajor no tengo ningún tipo de generosidad. ¿No compartís? No, el alfajor para o mí... O sea, con un cuartito no vas. Y hoy acá en el aire con usted no para me queda quedar mal. Bien. Pero para mí el alfajor es mi golosina preferida. Bueno, vamos a probarlo, Juli. Por favor, vos también. No, ustedes prueban. Yo ya lo sí, probé. La prueba del sabor. Bueno, a ver, vamos. Díganme. Hay gente que dice que es medio salado, pero es a gusto. Tiene un toque de salado, es verdad. Pero es riquísimo porque lo realza los otros sabores, ¿o no? La diferencia. Sí, tal cual, sí. Y el relleno es fantástico. Es como la chocotorta, ¿viste? Pero hay que decir esto, no se parece a ningún otro alfajor, ¿no? Con el tema este de este gustito salado también que tiene. Tal cual, es lo novedoso de esta receta. Se nota lo salado, se nota la naranja, pero yo quiero saber cuándo puedo ir a comprarlos, a partir de cuándo puedo ir a comprarlos. A partir de mañana ya están ahí listos. Me encantó. En la vitrina. ¿Recordemos la dirección? Balcarce 451, Nueva Córdoba. Bueno, ahí está. Hace tu pedido, regala, porque mira lo que es esto. El relleno es, pero una maravilla. Aparte se viene lluvia el fin de este ideal Juli, para comer. ¿Podemos hacer negocio? Esto yo me lo llevo, lo pongo en mi página web. No. Lo pongo en mis redes y vamos a media. ¡Cortemos vamos acá! ¡Vamos a media! No, yo estoy haciendo negocio. Yo sigo haciendo negocio con la Juli. Hasta no, practica un poco más ahí. Gracias, Juli. Chau. No, bueno.